En un gran despacho de abogados suele haber tres perfiles de profesionales. Unos que le denominamos los, los ermitaños, son los que están constantemente buscando sentencias, no ven a, a los clientes prácticamente nunca y tienen un gran trabajo interno. Estos compañeros son los que generalmente ganan muchos pleitos por su gran trabajo en despacho. Después están los... El, eh, que nosotros llamamos los procesalistas, son los que van a sala. Eh, pocos de estos compañeros en grandes despachos van a sala, pero son los que usan precisamente todo el trabajo que ha generado su compañero para combatir en sala y llevarse el procedimiento. Y después está el tercer perfil, que es el abogado, eh, generalmente director del despacho o socio eh, de relaciones públicas, que es el que genera un tráfico importante para el despacho. Este curso de captación y mantenimiento de clientes está dedicado a todos los compañeros para que potencien una habilidad esencial, y es saber publicitar nuestros servicios profesionales, saber qué es lo que demanda nuestro consumidor jurídico, y sobre todo mantener a los clientes el mayor tiempo posible. Cuando hablamos de marketing, hablamos de vender. Cuando hablamos de marketing jurídico, hablamos de vender servicios jurídicos con un plus importante de confianza, en el sentido de que nuestra profesión es una profesión tremendamente especial. Estamos defendiendo eh, intereses de personas de las cuales va a depender su vida personal y profesional en muchos casos. Por eso, cuando hablamos de captar y mantener clientes, por supuesto, además del aspecto comercial, tenemos que intentar conseguir que esa captación, ese mantenimiento, conseguir una relación sostenida en el tiempo que va a permitir que ese cliente nos recomiende a muchísimos más clientes. En el año 1997, la revista Economy and Juris hizo un extraordinario eh, el, encuesta en la cual decía que prácticamente... Las dos demandas más importantes de los eh, ciudadanos a la hora de demandar servicios jurídicos era que querían saber una concreción de los honorarios profesionales y que también se quejaban también de el, el, el poco tiempo que les dedicaba en teoría el, el abogado a su tema, de que no les contaba cómo iba el asunto. Bien. Para mantener a los clientes, la mejor técnica de marketing es informarles periódicamente. Eh, ya propondremos en posteriores capítulos el un día al mes ¿vale? y decirle cómo va su asunto. Aunque su asunto siga exactamente igual, pero el hecho de llamar a un cliente y decirle su asunto sigue igual, ya está el cliente percibiendo que nos estamos ocupando de su asunto. Y eso va a provocar que si a esa persona le preguntan por un abogado, seguramente dirá y aconsejará nuestros servicios, porque dirá que estamos pendientes de su asunto. En el mundo de la comunicación, lo más importante que hay que saber es que lo importante no es lo que digas, es lo que la gente perciba. Por lo tanto, ¿qué perciben nuestros clientes cuando durante 20 días no le hemos llamado a un mes, pero en cambio estamos trabajando por su asunto? La respuesta es nada o lo contrae. Marketing jurídico significa que si hemos trabajado por un asunto, tenemos que hacerle ver al cliente que hemos trabajado por su asunto. Marketing jurídico implica conocer las mejores técnicas de ventas. ¿Sí? De ventas. ¿Por qué? El, somos vendedores de servicios. Por lo tanto, tenemos que saber cuáles son o modelar cuáles son las técnicas que funcionan en el ámbito comercial a nivel mundial para poder aplicarlo a nuestros servicios jurídicos. Y hay aquí la primera y más importante. En política se dice que gana gana el partido que pone la vela donde sopla el viento no exige al viento que vaya donde esté la vela recientemente dos grandes compañías en españa estuvieron eh, en su política eh, de telecomunicaciones estuvieron planteando una política de no subvencionar o regalar teléfonos móviles otras dos compañías siguieron con el mismo la misma posibilidad de eh, subvencionar o regalar móviles al cabo del año las compañías que no regalaron los móviles o subvencionaron los móviles mejor dicho perdieron entre 800 y un millón de líneas en cambio las otras las ganaron cuál fue el motivo de que uf, el viento el viento del consumidor lo que demandaba el consumidor no era una bajada de tarifas como planteaban las primeras compañías sino lo que demandaban era móviles gratis pretender que el consumidor que el viento vaya a donde estás tú es uno de los mayores errores que se producen en el marketing tenemos que saber cuáles son los gustos del consumidor tenemos que saber por dónde va el viento de las peticiones de los clientes y hoy en día, ante la gran crisis que estamos padeciendo, y aunque dentro de 5 o 10 años se supere la crisis, los clientes, en el fondo, demandan dos cosas. Demandan una atención inmediata y demandan, sobre todo, facilidades de pago. No quieren, claro que quieren que su producto sea lo más barato posible, pero muchos clientes saben que un producto de calidad tiene un precio de calidad, un precio importante por tal motivo, aconsejamos que para captar clientes, tanto las páginas web como a nivel de publicidad, se introduzcan dos elementos y es facilidades de pago y atención inmediata. Son dos de los principales aspectos que hoy en día un cliente demanda.